Hola, soy Hernán Soria, violinista de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, que es una orquesta que se dedica al tango. Bueno, les cuento que lo que acabo de tocar es La casita de mis viejos, de Cobián y Cadícamo, una versión propia. Y bueno, este instrumento que es el violín, es un instrumento de origen europeo, pero que se incorpora al tango rápidamente, teniendo características propias. Básicamente, muchas de las cosas que incorpora son las cuestiones rítmicas, más allá de algunos fraseos que son muy propios del tango, porque son muy propios de lo que se canta en el tango, ¿no? Y después los instrumentos lo toman. En las cosas de carácter rítmico, por ejemplo, como la síncopa, como el marcato, que a veces no se escucha mucho dentro del instrumento de cuerdas, porque son parte más bien de la orquesta, y podemos dar algunos ejemplos, como por ejemplo este de marcato. Existen muchas combinaciones de estos ritmos que a lo mejor son los básicos y que se hacen a veces en todos los instrumentos de la orquesta. Luego hay cosas que se incorporan también que son muy propias del tango, como lo que se conoce como efectos o ruidos, que fueron muy difundidos dentro de la música de Piazzolla, pero que vienen algunos de mucho antes, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de la chicharra, del tambor, del látigo, uno que se llama la guitarrita porque se percute como si fuera una guitarra. Les doy algunos ejemplos. Chicharra, puedo tocar lo mismo, a lo mejor con agregándole tambor. Luego puede ser con el látigo, por ejemplo, que es como un efecto que se hace con el arco y en un glissando con el violín. Efectos que no son muy conocidos, como la guitarrita. Esa guitarrita venía también con una combinación con un recurso que es muy propio del instrumento de cuerda en general, del violonchelo, del contrabajo, del violín, es viola, que es el pizzicato también. Una vez presentado a lo mejor el violín, ya casi que me estoy despidiendo, y voy a tocar una milonga de Lawrence, Pedro Lawrence, un bandoneonista, milonga de mis amores.